motivación para hacer voluntariado es de que quiero un país mejor y creo que uno debe empezar por sí mismo a hacer los cambios, así sea de poquitos. Mi nombre es Silvia Vargas, soy de Cajamarca, tengo 24 años y soy parte de Escuadrón Voluntario. Ayudar al otro sin esperar algo a cambio es brindarle amor a una persona que no conoces. Y eso es algo que valoramos mucho dentro de Escuadrón Voluntario. Lo que das al otro sin conocerlo. La oportunidad de hacer algo diferente por tu sociedad. Mi nombre es Nicolás Chinchilla, tengo 19 años, estudio psicología en la UPC y soy voluntario fundador de Escuadrón Voluntario. Yo empecé a hacer voluntariado desde pequeña porque en mi familia lo hacen. Siempre están agradecidos con lo que tenemos y por ello también ayudamos a los demás. Ella siempre ha sido alegre, muy colaborativa, en verdad, y siempre ha tenido mucha empatía hacia el prójimo. Y ella es una mujer muy fuerte, ¿no? O sea, a pesar de su poca edad, tiene fuerza y tiene como que decisión en lo que hace, más que todo. Yo llegué a Escuadrón Voluntario por mi hermano. Me avisó de que el fin de semana, domingo, vea con quién almuerzo, porque no iba, quizás no podía llegar para almorzar. Y me dijo que iba a ir a un voluntariado. El domingo él se levantó, yo me levanté a decirle si podía decirle a su amigo si me podía llevar. Y así inició todo, así llegué a Escuadrón Voluntario. Me encantó la obra que hacen, me encantó el motivo por a dónde van. Nosotros somos jóvenes que domingo tras domingo nos esforzamos en sumar o dar un granito más ahí en lugares donde en realidad el gobierno y en sí la sociedad no demuestra interés, se podría decir, ¿no? Yo trabajo en el área de gestión humana y ahí veo, trato y me relaciono con bastantes personas de diferentes realidades y es muy difícil a veces ponerte en los zapatos del otro. Gracias a ser voluntaria me ha ayudado a conocer diferentes culturas, diferentes niveles socioeconómicos, diferentes personas y siento que eso es lo que más me ha ayudado el Escuadrón Voluntario y todos los voluntariados que he hecho previamente. Siempre mi familia ha estado metida en el tema de ayuda, en la ayuda social. ¿Ayudándolo? Hemos participado en voluntariados en Chaclacayo, hemos participado en voluntariados en hospitales, con los niños, con la gente enferma. Y desde que estuve en el colegio, siempre me llamó la atención el ingresar a voluntariados, a varios voluntariados. Yo tuve la oportunidad de pertenecer a uno, 4 años, y ahora se me ha presentado la oportunidad de formar uno, ¿no? Cuando suben los cerros y se sienten mal, se acercan a mí, me dice, señora, ¿qué hago que me siento mal? O tía, ¿qué hago que me siento mal? Pero me gusta, Nico. ¿Tú le das el instinto maternal al voluntariado? Ahora bueno, es la primera vez que fuimos. Y y Violeta, la que nos ayuda, se puso a estar haciendo sus shows todo ese rato. Hablando con Piero, fastidiándolo, todas esas cosas. Eso es lo que a mí me gusta de la gente de allá. Que siempre como que se ríen contigo, después hacer bromas, todas las bromas que quieras. El ser voluntario es una parte muy importante en tu vida porque te llena de muchas gratificaciones. El contacto con la gente, el que le brindes tu ayuda, tu apoyo, el que camines de su mano. Siempre les he hablado a mis dos hijos acerca de lo importante que es ser agradecidos y ayudar a los demás. Y no pretender que uno es mejor que ellos, ¿no? Sino que todos somos iguales.
Escuadrón Voluntario nace con la iniciativa de 5 chicos, incluyéndome, Piero, Martín, Renzo y Rodrigo, con el fin de ayudar a las personas que más lo necesitan. Los chicos de mi generación son personas de que siempre les nace el ayudar. No siempre tal vez uniéndose a un voluntariado, pero siempre ayudando con pequeñas cosas. Hay gente que no lo quiere hacer, hay gente que no le llama la atención el ayudar, pero la gran mayoría considero de que sí quieren hacer un cambio por el Perú, ¿no? Después de terminar la labor los domingos, uno de nosotros se lleva los guantes para lavarlos, de quitarles el cemento con el que se trabaja el mismo día, y quitamos todo lo que está sucio, ¿no? Toda la parte de la suciedad, lo que tiene cemento, lo que tiene arena. A ver, ¿qué tenemos en la agenda? Ya, primero el tema de los materiales. Nicolás, comentaste algo de que habías comprado unas palas. Sí, hice una compra de 2 palas, 12 baldes para donarlos a la comunidad, porque siempre carecen de baldes. Y bueno, solamente eso tenemos hasta ahorita. Buenísimo. Escuadrón Voluntario nace a raíz de la idea de querer cambiar la realidad de las personas menos favorecidas de todo Lima. Nace con 5 jóvenes líderes que ya anteriormente habían hecho obras sociales. Querían formar una agrupación lleno de jóvenes universitarios, donde todos dediquen su tiempo, puedan venir los domingos a construir escaleras aquí a Pamplona Alta. Ya, chicos, vamos a hacer el sorteo para ver quién le toca el domingo. ¿Quién lidera el domingo? Ya. Dale. Ya, todos sacan un papelito y el que le toca la X es el que lidera el domingo. A ver. Después hay que abrirlo todos juntos. Ya, me toca a mí. Ya, Nico. Ya, listo. Yo lidero el domingo. Ya. Ya, entonces, trabajamos en el asentamiento humano Monte Israel. Está ubicado en la parte más alta de Pamplona Alta. Este lugar no tiene luz, no tiene agua, no tiene desagüe, no tienen escaleras. De hecho, hemos elegido aquí porque había bastante por hacer y queríamos llegar a los lugares donde no recibían ayuda. Ya conocemos asentamientos donde reciben ayuda, entonces por eso también nace Escuadrón Voluntario, para unirse a las demás asociaciones y poder seguir ayudando, ¿no? Que la ayuda crezca y no pare. El viernes vas a ir a, sí, a Pamplona, a coordinar todo para el voluntariado del domingo. ¿Te va a acompañar Nico? Nicolás va a acompañar porque él es el encargado que ha salido sorteado del domingo. Ya. Yo voy con él. Ya. Perfecto, entonces. Perfecto. Estamos eso quedando chico. Y ahí nos vemos. Ya, cualquier vamos. Cosa por WhatsApp. Ya. Bueno, Escuadrón Voluntario es una asociación que trabaja con jóvenes universitarios y busca mejorar la calidad de vida de personas en estado de vulnerabilidad a través del mejoramiento de la infraestructura de la zona en la que viven. Actualmente, trabajamos junto con los vecinos del asentamiento humano Monte Israel, en Pamplona, en la construcción de escaleras y mejoras de vivienda y espacios públicos. Para identificar las necesidades de la comunidad, el equipo de Escuadrón Voluntario conversa previamente con los dirigentes vecinales para conocer sus necesidades y determinar las acciones que se realizarán. Las misiones se realizan los días domingos y las tareas se dividen entre voluntarios y vecinos. Los vecinos se encargan de capacitar a los voluntarios en los temas de construcción, mientras que los voluntarios ponen la mano de obra para hacer los trabajos. Además, los voluntarios dictan talleres ocasionales de capacitación a los vecinos desde sus carreras. Así, ellos pueden recibir desde asesorías legales hasta charlas sobre mecanismos de construcción. Normalmente de lunes a viernes me levanto, voy a correr, regreso a mi casa, me baño, tomo desayuno, de ahí tengo que ir a trabajar, trabajo de 9 a 6 de la tarde. El domingo básicamente voy al Escuadrón Voluntario, llego al mediodía, almuerzo y descanso porque es una actividad física bien cansada. Y de verdad, si no descansas, básicamente no, el lunes no vas a estar tranquilo.
que un voluntario debería tener ganas de ayudar y decisión. Entonces, considero que si estás convencido y decidido de ayudar, eso es lo único que te va a hacer levantar de tu cama, irte de madrugada prácticamente, ayudar, hacer todo el esfuerzo físico o el voluntariado que sea, y te va a reconfortar y te va a llenar. Yo estudio psicología. Dentro de voluntariado trato de juntar un poco las habilidades que tengo dentro de mi carrera con lo que trabajo dentro de Escuadrón Voluntario. Me concentro bastante en cómo se siente mi voluntario, el voluntario que va a apoyarnos, ¿no? Cómo se siente todo el grupo en sí. Y dentro de Pamplona siempre estoy pendiente de cómo está cada poblador, ¿no? Qué necesidades tiene, en qué circunstancias necesita que lo apoyemos. Siempre estoy pendiente de cómo se siente el resto dentro de la asociación, dentro de la comunidad. Cada vez que Nicolás realiza un voluntariado, trato de acompañarlo. Felizmente que me han aceptado, porque usualmente son jóvenes y siempre se participo con ellos. El día de la intervención yo me despierto en la mañana, me organizo rápidamente y mi mamá siempre me acompaña. De vez en cuando me acompañan los voluntariados y nos encargamos nosotros de los refrigerios. Antes de ir para allá preparamos sándwiches de pollo, que son usuales porque es lo más que le gustan a los chicos. Y lo llevamos temprano y antes que salgamos se los damos a cada uno. Se les dice a los voluntarios es que tengan ganas de querer cambiar esta realidad. Todos los voluntarios que vienen a Escuadrón Voluntario tienen ganas de cambiar la realidad de su país. Y entonces nosotros utilizamos nuestro liderazgo y el liderazgo de los chicos para poder venir aquí y poder fomentar la ayuda, la solidaridad, la bondad en los voluntarios. Nuestro lema incluso es la ayuda no para. Nosotros con esto hacemos que la gente se llene de la idea de que pueden pasar muchos voluntarios. De hecho, hemos visto pasar muchos voluntarios que vienen y van, pero la ayuda va a continuar. 13 soles. Pero tiene que ser un color bonito. Yo quiero un color que me levante. Bonito. Bien, un ratito. Las cualidades que tiene que tener un voluntario son más que nada las ganas de ayudar, el esfuerzo de despertarte un día en la mañana para dedicarte a un trabajo que te va a tener una satisfacción durante todo un día. Siempre es importante nosotros el hecho de motivar a nuestros voluntarios y siempre explicarles por qué está aquí, para qué está aquí y qué es lo que va a aportar dentro de esta asociación y este trabajo. Nosotros, además de tener como misión disminuir la pobreza, es que los voluntarios siempre tengan en mente que siempre tienen algo para dar. Queremos hacerles saber que ellos pueden ser capaces de liderar un grupo, que ellos pueden ser capaces de venir y poder dejar su grano de arena, trascender. Muchas gracias. Un placer gracias, verte gracias, de nuevo. El café lo estaba esperando hasta ahorita, pero ah, sí, no sé qué. No, te está pasando, es que no soy culpo. Terminamos de atender y ya cobré, ya está seguro la plata del cemento. Ya está seguro. Ya te vi seguro. Ahora viene el café. El café. Ya. Vía María. ¿Conoce Vía María? Vamos a probar. La pista Vía María igual. Claro, porque ahí nomás ya está aquí. ¿Tú lo rendonas? ¿Cuándo se acerca? Nosotros le estamos brindando ahorita el apoyo de mano de obra con escaleras, al igual que la donación de cemento, arena y agua, para poder hacer toda la elaboración de la mezcla para el cemento de las escaleras. Otra cosa que también vimos, ¿no?, es el tema de la poca ayuda que está llegando. En sí, en el tema de víveres, en el tema de frazadas, en el tema de ropa, ¿no? Estamos apoyándolo bastante con eso porque la ayuda es muy precaria ya. Como le decía, esta puerta es de Piero, que para que no entres somos de la bolita. Considero que es importante construir las escaleras en Pamplona porque no tienen un acceso de llegada a sus casas directo. Es una arena como falsa o no sé, que tú vas subiendo y te puedes ir enterrando.
Estamos dando un acceso también para que lleven agua, para que lleguen comida. Las personas bajan con niños cargando y yo creo que es algo también como necesidad básica, ¿no? Poder llegar tranquilo a tu casa. Pascualino, ¿cómo estás? Vamos a ver la zona de la chamba. Yo. Vamos a ver. Yo me siento muy bien de pertenecer a Escuadrón Voluntario. Desde muy chico he hecho obras sociales y he hecho diferentes tipos de obras sociales. Es un sueño hecho realidad. Siempre quisimos formar una agrupación que nos permita poder liderar muchos jóvenes. Bueno, estamos ahorita en el asentamiento humano Monte Israel. Cuando ya hemos llegado aquí, en nuestro primer voluntariado, hemos terminado una escalera que ya estaba comenzada, que lo habían hecho los mismos vecinos que estaba por allá, la terminamos. Y esa escalera que pueden ver aquí, nosotros la hemos comenzado ya hace 3 domingos. Nosotros cada domingo elegimos a uno para que lo dirija. Vengo con Nicolás para que él pueda ver que el encofrado ya esté listo, haga las coordinaciones pertinentes con el dirigente, como el tema de una casa para dejar las cosas, un baño para con los voluntarios, cualquier emergencia, qué nos van a, de repente, una comidita, si nos van a preparar algo o no. De los moradores, ahí los palas, solamente necesitamos... Nosotros hacemos esto porque hay muchos jóvenes que están en su casa esperando qué hacer, cómo puedo ayudar. Nos escriben muchas personas preguntándonos cómo lo puedo hacer. Le decimos solamente despierta de temprano un domingo, júntate con nosotros y vamos a Pamplona a ayudar. ¿Qué tal? Cuéntame, La primera vez que fui a Escuadrón Voluntario me costó bastante. Son como 40 minutos caminando y no es algo como que recto, es en subida. Y al llegar me sentí bien, que todo el mundo podía trabajar en equipo, nos pasábamos las piedras, nunca había trabajado con cemento. Yo me consideraba una persona súper débil de los brazos, pero en ese momento cuando pude cargar los baldes con agua, con cemento, con piedra, ya me sentí súper fuerte. No han venido hasta ahora, vamos a hacer una cadena humana entre nosotros, desde una mezcla de cemento hasta el encofrado para construir escaleras. Aún no estamos ni a la mitad del camino, así que prepárense para una buena subida. De hecho, nosotros, este es el equipo, ¿sí? Martín, Rodrigo, Renzo, Nicolás y quien les habla, Piero. Así que cualquier cosa nos pueden preguntar, nos pueden llamar por nuestro nombre. Por los otros voluntarios a los que he asistido, de ahí tengo un poco de experiencia para el tema de lo que es la construcción, cómo se realiza. Conjunto con mi equipo, la comunidad nos espera con la mezcla y los voluntarios meten las palas para poder hacer toda la mezcla en sí. Luego de eso pasamos la mezcla a unos baldes y los baldes se van pasando para llegar a la escalera, ¿no? Y completar toda la escalera.
Nosotros capacitamos a los voluntarios cuando llegamos el domingo. Nosotros primero hacemos que los vecinos hagan la mezcla del cemento para que ellos puedan ver cómo es que lo hacen. El tema del agua, el tema del tiempo de espera, el tema de la cantidad de arena, cantidad de piedras, cuántos cementos por metro de arena, etc. Todo eso se les explica en el momento, para que ellos puedan ir teniendo el conocimiento de cómo se hace una mezcla. Ellos también cuando llegan, hay voluntarios que están ubicados en el encofrado. Entonces, normalmente ellos preguntan cómo es que lo hacen, el tema de los clavos, las maderas. Entonces, de esa manera, el mismo vecino lo capacita. No nosotros, como fundadores, no lo hacemos. Los vecinos mismos de aquí de Pamplona los capacitan a los voluntarios para que ellos sepan cómo es que se hace. La mayor satisfacción que me ha dado de construir estas escaleras y ayudar a las familias es de que las personas lo reconocen y la verdad lo agradecen. Yo siento que están súper unidas porque te ayudan y todos son como que vecino y esto, vecino y lo otro. Y siempre cuando llegas es con una sonrisa y con eso me siento súper feliz de poder ayudarlos. Un tiempo de la temporada en la lluvia, cuando nosotros no teníamos la escalera, no podíamos ni caminar y los niños también no podían caminar. Es por eso nosotros hemos solicitado a los grupos voluntariados para poder realizar nuestro trabajo del aspecto de la escalera y estamos terminando o concluyendo con apoyo de ellos, trabajando todos los domingos para mejorar la calidad de vida que nosotros vivimos en lo más alto del San Juan de Miraflores. Para los niños para ir al colegio llegaban ya, o sea, súper sucios, súper, con los zapatos se les desgastaba bastante porque la arena y a veces también, o sea, se resbalaban y ya ni siquiera podían ir. Entonces, ahora que ya tienen las escaleras, pueden llegar mucho más limpios, mucho más rápido y sin ningún problema de resbalarse y perdernos el día de clase. Primero que nada, chicos, agradecerles por haber sacrificado un domingo más, por haber dado todo de ustedes. Son cuatro domingos que estamos trabajando juntos y la verdad que estamos como equipo muy contentos de tenerlos con nosotros. La mayor satisfacción para mí dentro de esto es ver esas personas felices. Verles una sonrisa en la cara por el apoyo que les damos es algo de verdad que te llena de mucha satisfacción. No solamente durante ese día, sino por el resto de todas las veces que lo quieres hacer, ¿no? Les agradezco de todo corazón, en primer lugar, a todos los voluntarios por habernos apoyado. Todos podemos ayudar y eso siempre lo hemos recalcado. Nosotros queremos que los chicos, los jóvenes, den su grano de arena. Creemos que en ellos está el cambio. Creemos que las personas que vienen aquí dan su tiempo, dan su esfuerzo y eso no tiene precio. Venir aquí ya es algo que es como parte de nuestra vida, es un estilo de vida. Ya no hay forma de un domingo no venir. Hay universidad, hay trabajo, tengo una hijita, tengo muchas cosas por hacer, pero siempre Pamplona está dentro de mis prioridades, porque creo que aquí he encontrado una especie de terapia, porque aquí aprendo a vivir, aprendo a valorar más las cosas, aprendo a vivir con esa calidad humana que muchos les faltan.